Hola amigos curiosos, espero que estén pasando un excelente día. Productos que no son lo que dicen ser. Parte 7. Yogurt Alpura. Durante muchos años, el yogur Alpura ha sido muy popular, principalmente en su presentación de vasito, ya que es bastante económico y se puede encontrar prácticamente en cualquier tiendita de la esquina. En la página de internet describen que el yogur Alpura está elaborado con leche 100% de vaca, pero también dice que contiene fruta fresca y natural de la mejor calidad. Por otra parte, en el etiquetado del botecito viene con letras muy grandes la leyenda yogurt con fresa, manzana, durazno, etc. Y a un lado aparece la imagen de la respectiva fruta. Además de eso, un poco más abajo también tiene la leyenda hecho con fruta. Gracias a esta publicidad, se podría pensar que es un yogur saludable preparado solo con leche y fruta. Sin embargo, esto no es verdad, ya que en la lista de ingredientes podemos ver que el primero de ellos es leche parcialmente descremada pasteurizada, pero el segundo ingrediente no es fruta, sino un preparado de fruta, del cual el primer ingrediente es azúcar. El segundo ingrediente sí es fruta, aunque no se indica la cantidad, pero el tercer ingrediente es alta fructosa. Ya en otros videos he mencionado los peligros de este ingrediente, pero para quienes son nuevos en el canal, el jarabe de maíz de alta fructosa se utiliza como edulcorante. El problema es que de acuerdo con un estudio realizado en la Universidad de Princeton, el jarabe de maíz de alta fructosa está relacionado con el aumento de colesterol y triglicéridos en la sangre, por lo cual se deben evitar los productos que lo contengan. Por cierto, este ingrediente puede aparecer en productos procesados con diferentes nombres, por ejemplo fructosa, sólidos de jarabe de maíz, glucosa fructosa o azúcar de maíz. Pero volviendo a los ingredientes del preparado de fruta, también contiene un saborizante artificial, así que ese sabor a fruta tampoco es del todo natural. Un dato importante es que la página de internet asegura que Alpura brinda un producto de gran sabor, consistencia y los mejores nutrientes para la familia. Sin embargo, como vimos en los ingredientes, esos nutrientes en realidad son muy pocos, sobre todo por la cantidad de azúcar que contiene, ya que un botecito de 145 gramos contiene 23 gramos de azúcares, lo que equivale a un poco más de 4 cucharadas cafeteras de azúcar, lo cual es mucho para un producto tan pequeño y sobre todo que se anuncia como saludable. Por cierto, en todos mis videos hago énfasis de la cantidad de azúcar que contienen los productos, y quizá hay quienes piensan que estoy exagerando. Pero, ¿cuánta azúcar debemos consumir diariamente? De acuerdo con un artículo del periódico El Universal, la Organización Mundial de la Salud menciona que los niños deben consumir un máximo de 25 gramos de azúcar al día, es decir, 5 o 6 cucharadas cafeteras. Los niños menores de 2 años no deben consumir ningún tipo de azúcar añadido, mientras que los adultos no deben consumir más de 12 cucharadas cafeteras. Así que, por ejemplo, un vasito de yogur Alpura cubre casi el 100% de azúcar que debe consumir un niño al día y el 33% de azúcar que debe consumir un adulto. Quizá no parezca mucho, pero hay que tomar en cuenta que durante el día se consumirán otros productos que también contienen azúcar. Es por eso que se recomienda que este producto no se consuma diariamente y sea visto como una golosina y no como algo nutritivo como dice la publicidad. Savifruit. Al parecer, últimamente la sábila se ha convertido en la planta favorita de algunas marcas para elaborar sus bebidas. Por ejemplo, actualmente existe Aloe Ya, Levite Balance y Vitaloe, esta última creada por la empresa colombiana Kuala. Y precisamente, esta misma empresa también ha puesto a la venta la bebida en polvo llamada Savifruit. El caso es que tanto el sobrecito como los comerciales aseguran que Savifruit es una bebida en polvo hecha con sábila de verdad.
Un dato importante es que tanto el sobrecito como los comerciales dan a entender que Savifruit solo contiene sábila, además de resaltar que contiene vitaminas A, B3, B5, C y ácido fólico como únicos ingredientes. Pero al reverso del sobrecito se puede observar que contiene 20 ingredientes. A pesar de esto, el comercial dice que Savifruit es bueno para la familia e incluso sale un doctor recomendando este producto. Pero, ¿qué tan saludable es en verdad? Uno de los ingredientes de Savifruit es la maltodextrina, que se utiliza como sustituto de azúcar para intensificar el sabor del producto. El detalle es que la maltodextrina solo es recomendable para deportistas antes, durante y después de realizar algún ejercicio intenso, ya que es ideal para recuperar energía, pero no es recomendable para personas sedentarias y tampoco para personas diabéticas, ya que puede aumentar el nivel de glucosa en la sangre de manera brusca. Un dato importante es que entre los ingredientes de Savifruit no aparece el azúcar, pero sí contiene dos endulcorantes artificiales, el aspartame y el acesulfame potásico, o también conocido como acesulfame K, los cuales tienen un poder endulzante nada más 200 veces más potente que el azúcar, aún en pocas cantidades. Estos endulcorantes no son recomendados para niños porque se pueden acostumbrar a sabores intensos, lo que puede provocar que dejen de consumir agua simple o agua de frutas. También contiene dos colorantes artificiales, el azul número 1 y el amarillo número 5, mejor conocido como tartrazina. El problema es que la tartrazina está relacionada con la hiperactividad en los niños. Pero bueno, lo importante es que este producto contiene sábila, ¿cierto? En los comerciales explican que se corta la sábila, le quitan la pulpa, la dejan secar y la muelen en un metate, dando a entender que ese polvo resultante es lo mismo que contiene el sobre, como si la sábila fuera el ingrediente principal, pero la realidad es que no es así, ya que, como dije antes, Savifruit contiene 20 ingredientes, y curiosamente, el aloe vera se encuentra hasta el lugar número 11. Recordemos que el orden de los ingredientes indica la cantidad de los mismos, es decir, el primero es el que abunda más en el producto. Por ejemplo, en el caso de Savifruit, el primero es ácido cítrico, el segundo es la maltodextrina, etc. Y como dije antes, el aloe vera se encuentra hasta el lugar número 11 de 20. Y aún así, la cantidad es muy baja. Estamos hablando del 1% del total del producto. O sea que a pesar que el sobrecito tiene la leyenda con sábila de verdad y los comerciales dicen lo mismo, haciendo una regla de 3, el sobrecito de 15 gramos solo contiene 0.15 gramos de sábila. Algo que me llama la atención es que otro de los ingredientes de Savifruit es el ácido fólico. Recordemos que el ácido fólico es muy importante durante el embarazo, ya que ayuda al desarrollo del cerebro del feto, previene defectos de la médula espinal, entre otras cosas. Por ello, en los comerciales indican que Savifruit también lo pueden tomar mujeres embarazadas. Sin embargo, el mismo comercial indica que este producto es recomendado para niños mayores de 3 años, o sea que el ácido fólico que contiene Savifruit es bueno para bebés de 8 o 9 meses que aún no nacen, pero es malo para un bebé recién nacido. Obviamente, un bebé recién nacido no toma otra cosa que leche materna, pero sí recibe los nutrientes de los alimentos que la mamá consume. Así que si fuera tan bueno, también sería recomendable durante la lactancia. Por otro lado, como dije antes, Savifruit también contiene vitaminas A, B3, B5 y C. Y en el comercial explican los beneficios de estas vitaminas, datos que sí son ciertos, pero eso no significa que Savifruit ofrezca los mismos beneficios, pues aunque dichas vitaminas sí aparecen tanto en la lista de los ingredientes como en la tabla nutrimental, no queda claro la cantidad, ya que solo mencionan un porcentaje, pero no la cantidad en gramos, así que no podemos saber si en realidad las vitaminas que contiene ofrece algún beneficio. ¿Recuerdan que mencioné que el orden de los ingredientes indica la cantidad en el producto? Pues en el caso de las vitaminas, ocupan los lugares 14, 15 y 16, y el ácido fólico se encuentra casi al final, en la posición 18 de 20.
así que ya se imaginarán cuántos beneficios ofrece. Un dato importante es que a pesar que el comercial pinte a Sabifrut prácticamente como una maravilla en polvo, al contener vitaminas que ayudan a la visión, al rendimiento intelectual, al sistema inmune y ácido fólico que ayuda durante el embarazo, hay que tomar en cuenta que cuando un médico recomienda todas estas vitaminas, lo hace por separado porque obviamente así son más efectivas. Aún así, en el comercial dicen que Sabifrut es reconocido por la Asociación Mexicana de Pediatría, aunque a estas alturas dudo mucho de la credibilidad de la Asociación Mexicana de Pediatría, pues también recomiendan el Danonino cuando muchos pediatras no lo hacen por contener varios aditivos y azúcar. También recomiendan las papillas Heinz a pesar que contienen solo el 50% de fruta y el resto son aditivos. Y lo mismo pasa con Sabifrut, lo recomiendan a pesar que, como ya dije antes, contiene edulcorantes y colorantes artificiales y demás aditivos que no son saludables. Finalmente, como dije antes, este producto no es recomendable para personas diabéticas y tampoco para niños. También se recomienda que se consuma lo menos posible. Amigos curiosos, muchas gracias por ver este video completo. Si les gustó, no olviden compartirlo y suscribirse al canal. Por ahora me despido deseando que tengan un excelente día. Cuídense mucho y recuerden que esto es Curiosidades M.